Ok, este es un nuevo concepto de Rocky Poder. Debutaron apenas en la ciudad de Querétaro, pero tienen experiencia y mucha hambre. Mucha hambre de triunfar. Aquí están los Inferno Rockets. Y les presentamos con mucho, mucho gusto. Aquí está Soul Rocker. Le acompaña la máquina del amor, Machine Rocker. Y el hombre que habla personalmente con Luzbel, aquí está The Bull Rocker. Ellos son los hijos del infierno, los Inferno Rockers. Aquí está. Esta es una creación técnica, una genética especial. Esa imagen nos habla de su enorme dedicación al gimnasio. Nos habla también de una magia y una mística que no posee ningún luchador, solo él, del ejército triple A, creación de la casa. Aquí está el especialmente espectacular Drago. Se oyen los gritos de las damas, Tampico, y sus mujeres reciben al gran maestre de Sevilla, al conde de Canarias, al conquistador de la mar océano y de la nueva India o las Américas. Pero hay un lugar en donde él es simplemente el más respetado, el más amado. Allá los días de Villahermosa serán recordados eternamente por él, el auténtico, el conquistador, el Zorro. Ahora sí, todo Tampico, ayúdenme con sus palmas. Y los que quieran, levántense de su asiento. Vamos a acompañarlo. De regreso al bando de los técnicos, la gente lo quiere ver bailar. Venga, con las palmas. Aquí lo tienen ya, con todo su carisma, en busca de la justicia. Líder del ejército triple A. Que nadie olvide su rivalidad contra la maldad y contra su compadre, el cibernético. Aquí está la Parca. Señoras y señores, el ejército triple A se enfrenta a los discípulos del infierno. ¡Lucharán a una caída! Bueno, pues ya dijo que Zúñiga, esto es a una caída. Tampico es la sede. Los Inferno Rockers se vuelven a presentar. Ya ganaron. Ya ganaron la primera con televisión. El hijo del Tirantes es el referee. Vamos a ver de qué lado vienen a empujar estos jóvenes. Esta tarde, señoras y señores de toda la República Mexicana, les saludan en la producción los Tigres de la producción, Chava Hernández,
y don Antonio Hernández, mejor conocidos como los Tigres de la producción Vaya Drive, que acaba de hacer el Drago Drive, pero los Inferno Rockers vienen de ganar, como dicen en el fútbol, en su aparición y debut ganaron, y ahora se enfrentan a Drago, se enfrentan a Zorro, se enfrentan a la Parca, Devil, Soul y Machine. Ahí están atacando a Drago. Felicidades a Drago porque se va a Colombia, contratación exclusiva, Eli Aerostar, para el torneo unificación de ligas, perfectamente diseñado ese candado, y ahora se lo lleva en Facebuster, muy al estilo de Drago, espectacular como es. Los Inferno Rockers ahora quieren ganar, quieren victoria. ¡Ah, ya se molestaron! Dice, ponte atento y acabemos con este Super Drago. Bueno, la facción, esta facción acaba de convencer a propios y extraños, eso sí, ¿eh? Drago cada vez mejor, y aquí con las buenas noticias de Tato Zúñiga, el hombre, el reportero urbano. Mira nada más, Drago que se va con todo, un mortal hacia adelante, nos dice que se va a Colombia este joven, ya está comprobado, ya tiene el boleto de avión, ya tiene el pase de abordar, se va y va a triunfar este Drago, y que viene con su padrino, él lo presentó en Pachuquilla por primera vez, luchísticamente hablando. Y el zorro, un gran personaje. La máscara, ¿cuánto daño le hizo la máscara? La tuvo por ahí por mucho tiempo. Antonio Peña decía que era una máscara con brujería. Sí, una máscara con poderes. Obnubilaba al zorro y de repente se iba para un lado, de repente para el otro. Y así definían batallas, se hicieron historias. El zorro, no es muy querido aquí en Tampico, eso es cierto. Pero lo que sí es verdad es que a la Parca lo adoran aquí, enfrentando a los Inferno debutantes, Rocker, Soul, Machine y Devil. Vamos a ver, ahí lo atacan, este es Devil. Dicen que uno de los tres de los Infernos es ya, pues no un veterano de mil batallas, pero sí ya tiene sus añitos, tiene ya su lona recorrida, y que es el que viene a manejarlos. ¿Quién es este hombre, mi querido Tato? ¿Cuáles son sus cartas credenciales? ¿Qué es lo que quiere? ¿Quién vienen a retar? Porque hablan mucho de una lucha contra los Psycho Circus. ¿Qué hay de esto? Efectivamente, puede surgir ahí una rivalidad. Fíjate que tocas un tema sumamente interesante. Los Psycho Circus no se han enfrentado hasta ahora a los Devil Rockers, pero eso se va a dar en cualquier instante, sobre todo si estos últimos continúan ganando. Clutchline, así bajaron ya. Machine Rocker, Soul Rocker se va sobre el zorro, lo ataca por sorpresa y se lo quita de encima. Estos son los Inferno Rockers, que están prendiendo la lucha sobre la plataforma en el Centro de Convenciones de Tampico. Qué bellas instalaciones, Le Manuel. Sí, pero por supuesto, y una recomendación a todos los jóvenes que andan por ahí haciendo pandillas, no los hagan, mejor váyanse a la lucha libre, entrenen como estos jóvenes que lo hicieron, los Inferno Rockers, que lo hacen bastante bien, viven para el deporte. Si usted quiere hacer algo en la vida, deje la violencia, esto es la lucha libre, métase de luchador, de verdad. ¿Y dónde puedes encontrar para ser luchador? Si yo quiero ser luchador, Tato Zúñiga, ¿qué debo hacer? Bueno, lo primero que tienes que hacer es pedirle a Dios que nunca...